Buenas tardes, niños y niñas del cuarto grado. Hoy, día jueves 11 de junio, nos encontramos de nuevo para seguir estudiando. Espero que estén preparados ya para trabajar con sus materiales en el lugar donde mejor les gusta estar en casa. Y también no olvidar que deben lavarse las manos, permanecer en casa, en compañía de la familia. Muy bien. Hoy también vamos a recordar de nuevo nuestra oración. Dios Padre Creador, nos comprometemos a vivir y a difundir la verdad y la justicia, la paz y el perdón, la amistad y la fidelidad, la honestidad y la libertad. Muy bien, hoy vamos a iniciar nuestra tarea con redacción creativa. Hoy es el día de hacer nuestra redacción, de escribir lo que ustedes ya estudiaron. Usar la gramática que ya conocen y expresarse libremente. Para ello, van a observar en la pantalla la hoja que se les presenta, donde, como siempre, está el nombre de la maestra, el grado de ustedes. Deben leer siempre desde el título del trabajo. Fecha de hoy, turno y el nombre de ustedes que deben escribir sus nombres con sus apellidos para que ustedes conozcan bien su nombre y su apellido. Y la tarea que hoy vamos a realizar dice así: observa la siguiente lámina. Pinta con bonitos colores, escribe una historia simpática. Subraya los verbos en tiempo presente. Muy bien. Ustedes ya conocen lo que es el verbo, ¿verdad? Claro que van a estar usando también sustantivos, van a usar artículos, van a usar adjetivos, porque la lámina se ve muy linda y yo sé que ustedes son creativos para describir. Pero lo que van a subrayar es los verbos que utilizan y deben estar en tiempo presente. Los verbos ustedes saben que podemos usar en tiempo presente, en tiempo pasado y futuro. Entonces ustedes, presente es lo que hacemos en el momento, en el tiempo presente como su nombre lo dice. Por ejemplo, Patricia ayuda a la maestra. Entonces el verbo ayuda está en tiempo presente, es lo que realiza en el momento. Muy bien, son las acciones que en el momento exacto se está realizando. Entonces, detalladamente ustedes van a observar la lámina y van a estar describiendo con bonita letra. En el espacio que se ve abajo, ¿verdad? Y no olvidar de subrayar el verbo que utilizan. Pueden también escribirle un lindo título a la descripción de ustedes. Pero no quiero que olviden de subrayar el verbo que utiliza. Perfecto. Ahora, ustedes saben que los días jueves nosotros debemos imprimir este trabajo para que ustedes me puedan mostrar y poder así evaluar el trabajo de ustedes. Que dice así los criterios. Redacta narraciones breves. Conoce tiempos verbales. Utiliza recursos literarios.
En recursos literarios ustedes pueden utilizar comparaciones, pueden usar signos de interrogación, signos de admiración, haciendo sus narraciones. Entonces, ese es el trabajo que hoy van a estar realizando. Y pueden hacerlos solos y solas también. Si por ahí tienen muchas dudas, consultar a papá o a mamá. O papá o mamá les puede después mirar, ¿verdad? Para ver si está correcta la narración de ustedes. Muy bien. Entonces, esa es todo para redacción creativa. Y en breve yo les estaré enviando la siguiente tarea que corresponde al día de hoy, jueves.